Efectivamente, por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Y muchas otras cosas, responsabilidades, a veces no tenemos tiempo que dedicarle a nuestras mascotas, pero no se preocupe porque la tecnología también existe en el mundo animal y puede como que ayudar a nuestros animales, ¿verdad? Que ellos vivan muchísimo mejor. Vamos a ver para eso lo que nos trajo el experto, Ariel Coro. Señor, ¿cómo estás? Good morning por la mañana. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo me le va? Ya me cambiaste el nombre. Ya. Ariel Coro. Cuéntame, Ariel, ¿qué nos trajiste? Bueno, Raúl, tú sabes que hay veces cuando un perrito va al baño y en la casa, en una alfombra, es difícil encontrar dónde pasó y tienes que buscar el olor ofensivo. ¿Dónde sucedió el desastre? ¿Dónde sucedió el hecho? Entonces, lo que usan los detectives en una escena de un crimen es una lámpara ultravioleta. Okay. Y las, aquí está, ahí está, aquí, lo están viendo, está en viendo aquí en pantalla. ¿Y qué es lo que hace? Tiene esta luz ultravioleta que la puedes pasar y puedes detectar dónde se ve. Apagas la luz y puedes ver y así puedes limpiar, efectivamente. Ahí se descubre y se convierte uno en un detective canino. Así mismo es. ¿Qué más nos tenés? ¿Cómo cuánto cuesta esto? Esto cuesta alrededor de $20. De $20. Sí. Es una buena inversión. Sí. A ver, ¿qué más nos tienes? Entonces, ahí, cuando estás, sobre todo los gaticos, los perritos, tienes que limarles las uñas y hay cortadores de uñas que le pueden hacer daño en el nervio que ellos tienen y este es uno que es electrónico. Lo que hace es que lo vas va limando poquito a poco, pero es más amigable para el perrito o el gatito. No le va a hacer tanto daño, lo va a proteger. Exacto. ¿Aproximadamente cuánto cuesta limar? $20 también. $20 también. Estamos en la sección de los $20, pero los que nos pueden ayudar. No, es que después me dice que no traigo cosas baratas, que todo lo que traigo es caro. Hay que... ¿Qué tenemos acá? Bueno, tú sabes, las personas que tienen perritos pequeños, que quieren tener una puerta de perrito, pero se preocupan si va a entrar una rata o algún otro animal por esa misma puerta, claro, que son automáticas. Por lo general, exactamente, ¿son automáticas o solamente con el peso y la fuerza? Exacto. La masa por aceleración, digo yo, entran fácilmente. ¿Aquí qué pasa? Estás hecho un físico. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Le pones a este perrito un tag de RFID. Ok. Y en su collar... ¿Tú me puedes decir que es un tag de RFID WAMR? Sí, porque yo de eso... Radio Frequency Identification en inglés. Ok, ¿y qué es identificación lo que hace? De frecuencia radial. De frecuencia radial. Exacto. ¿Y qué es lo que hace? Cuando se acerca a la puerta, le dice a la puerta, este es el perrito, puede entrar, y entonces le da permiso para que pueda abrir la puerta. Mientras tanto, esa puerta se mantiene cerrada. O sea, que básicamente como un sensor. Como un sensor, ok, vamos a abrir la puertecita aquí otra vez. Mire esto, no te llevo nada. Qué lindo todo. Muy bien, ¿cuánto cuesta esta puerta? Como $100. Como si ya empezó a subir el precio. Ariel está aquí ahora, nos vas a mostrar qué es esta cápsula. Es como una nave espacial. Esta es la nave espacial para los gatos. Ok. Cuando los gatos van al baño, tú sabes que tienes que limpiarlo con la mano tradicionalmente. Okay. Esto es un robot que hace ese proceso completamente automático. Después que el gato sale, él espera 7 minutos y empieza el ciclo. Y entonces cuando termina, tienes una bolsa aquí donde viene todo. Ok, miren ustedes, ahí está, ponte por acá para que la gente lo vea en cámara, vean aquí, inmediatamente adentro lo que hay es una bolsa que va a recoger todo lo que el gatito hizo. ¿Cómo cuánto más o menos cuesta este? $350. $350, un precio que está de agarrarse la peluca. Si no quieres estar limpiando detrás del gatito, es un precio aceptable para muchas personas. ¿A quién fue que trajiste hoy? Aquí tienes a Movie, ven acá, Movie. ¡Movie! ¡Come here! Ven acá, Movie. Mira qué linda. A ver, Movie. A ver, Movie. ¿Qué le trajiste a Movie? Movie tiene una cámara. Tú te preguntas a veces qué está haciendo tu perrito, tu gatito, dónde se metió, qué estaba inventando. Okay. Pues bueno, aquí Movie tiene una cámara. Aquí que está puesta en su collar y después la puedes conectar a la computadora y puedes ver todo lo que estaba haciendo Movie. ¿Qué te parece? Básicamente grabar todo desde la perspectiva canina. Esto es espectacular, de verdad que la tecnología también entonces puede ayudar a nuestros animales en casa. Al experto Ariel Coro, muchísimas gracias por haber venido. Y un saludo muy especial a los dueños de Movie.